Buenos días, estos son los titulares en Ciber TV Noticias Monterrey. Después de 20 meses, esta madrugada reabrió a Estados Unidos sus fronteras. Se presentan ya largas filas en los puentes fronterizos. Grupo Armado despoja de sus camionetas a tres conductores en Cadereyta. Gobernador de Nuevo León da inicio a las obras en la carretera Gloria Colombia. Fiscalía General de México pedirá prisión preventiva para el excandidato Ricardo Anaya. La explosión en Sierra Leona de un camión que transportaba combustible provoca un centenar de muertos. Vamos a un avance del pronóstico del tiempo con Yuli Castillo. Gracias, Brenda. Muy buenos días. Excelente lunes, iniciando ya la semana. Es momento de conocer las temperaturas y las condiciones que nos esperan para esta jornada. Y es que amanecimos con temperatura fresca, 16, 17 grados centígrados, pero para esta tarde sale el solecito. La temperatura máxima alcanzando 24 grados centígrados. Nuevamente, en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura hasta llegar a 18 grados centígrados. Tendremos un cielo parcialmente nublado predominando. La probabilidad de lluvia se encuentra muy baja, en un 10%, y la humedad en el ambiente de un 76%. Yo regreso más adelante con el reporte completo. Continúe con nosotros. Muchísimas gracias, Yuli. Muchísimas gracias a usted por sintonizarnos en este momento a través de las redes sociales. Buenos días. Vamos arrancando la semana con mucha información y para esto Marcial Pasarón ya nos tiene detallado todo su reporte. Adelante, Marcial. Hola Brenda, buenos días a todo el auditorio de Ciber TV. Nos encontramos aquí en el municipio de San Pedro, desde donde te vamos a dar a conocer la información de lo que ha sucedido aquí en Monterrey. Primero, allá hacia el sur de la ciudad, en la colonia Fomerrey 45, La Estanzuela, una pandilla que ha estado, bueno, que ha mantenido ahí el terror, bajo el terror a los vecinos de este sector, volvieron a hacer, accionaron armas de fuego, lo que provocó que se movilizaran elementos de Fuerza Civil, la Agencia Estatal de Investigaciones hasta este punto, pero como siempre ha sucedido, los delincuentes se dan a la fuga sin que haya detenidos. Esto ha ocurrido a pesar de que se han realizado operativos en toda esta zona para tratar de ubicar a esta pandilla que en las últimas semanas, alrededor ya entre las 7 y 10 de la noche, comienzan a detonar sus armas de fuego sin que hasta el momento se haya informado de personas detenidas. Por otra parte, ahora vamos hacia el norte de la ciudad de Monterrey, en la colonia ferrocarrilera. Aquí hubo un accidente en el cual un conductor que manejaba una camioneta ya de modelo antiguo pierde el control del vehículo y se impacta contra un camión de 3.5 toneladas que se encontraba estacionado en calles de la colonia ferrocarrilera. Este hombre queda lesionado, atrapado en el interior de su vehículo y fue necesario la utilización de la herramienta hidráulica de Protección Civil de Monterrey y de la Cruz Roja para poder atender a este hombre, que posteriormente fue trasladado al hospital universitario donde se encuentra internado. Brenda, bueno, esta es la información de lo que ha sucedido aquí en la ciudad de Monterrey. Muchísimas gracias, Marcial. Y bueno, vamos a continuar con la información en cuanto a seguridad precisamente. Y es que un grupo armado causó alarma allá en Cadereyta, Nuevo León, donde en solo 27 minutos despojaron de sus camionetas a tres conductores, uno de los cuales viajaba con su familia. Los delincuentes que portaban armas largas cometieron los atracos en diversos puntos de la carretera a Reynosa. Ante esto, los ministeriales montaron un operativo en coordinación con la Guardia Nacional y policías municipales de China y General Bravo. Más tarde, las autoridades localizaron abandonadas dos de las camionetas en General Bravo y Doctor Cos. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, dio inicio ya a las obras en la carretera La Gloria Colombia, con el que se pretende incrementar su potencial y además ofrecer más empleos a la población del norte del estado. Este fin de semana dieron inicio las obras para la carretera La Gloria Colombia, con la que se fortalecerá el potencial de recaudación de impuestos en el Puente Colombia. En esta primera etapa se llevará a cabo la ampliación de la carretera Salinas Victoria Zona Industrial en el municipio de Lampazos, en donde estuvo presente el gobernador de Nuevo León, Samuel García. La ampliación de este tramo comprenderá entre 8 y 10 kilómetros. El mandatario estatal mencionó que la aduana en Colombia está en un 20% de su potencial, generando 20.000 millones de pesos por impuestos al comercio exterior. Calculó que el día que se encuentre operando al 100%, la ganancia podría llegar a ser de 100.000 millones de pesos. El gobernador planteó abrir dos vías para llegar al Puente Colombia,
y que las empresas de Nuevo León le apuesten a utilizar este cruce hacia Estados Unidos. Por una parte, la que conecta a Monterrey con el Puente Colombia, vía Salinas Victoria, Bustamante y Anáhuac, y la otra por la carretera vía Sabinas Hidalgo, que conecta con Colombia. Esta infraestructura permitirá que lleguen más empresas asiáticas y tejanas que ofrezcan buenos empleos a la población del norte del estado. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee. Bueno, como ya le comentábamos durante el pasado viernes, ayer ya se llevó a cabo la elección extraordinaria en el municipio de Suazua, Nuevo León. El Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales, el SIPRE, concluyó el conteo de las 81 actas, mostrando una ventaja en votos para Nancy Olinda Gutiérrez Arrambide, Nancy Escoto, del partido Movimiento Ciudadano, con 37.56% de los votos computados. Será hasta el próximo miércoles 10 de noviembre cuando ya la Comisión Municipal Electoral de dicho municipio comenzará el conteo oficial y declarar a él o la ganadora de la elección. Por su parte, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales informó que detuvo a una mujer y un hombre con listas de nombres para favorecer con votos a Alma Rosa Montemayor de la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León, que encabeza Morena. En rueda de prensa, el fiscal especializado Gilberto de Hoyos dijo que detuvo a Guadalupe N. de 50 años y a Juan N. de 20 en la colonia Real de Palmas, misma colonia que abarca más de 40 casillas de las 80 totales. Asimismo, se informó que el sábado a la fecha se han presentado alrededor de 17 denuncias y 20 reportes ante la FEDENL. Como lo platicábamos en los titulares, Estados Unidos ya reabrió hoy sus fronteras terrestres y aéreas para viajes no esenciales a visitantes extranjeros, incluidos mexicanos, que cuenten con esquema completo de vacunación anti-COVID, poniendo fin al cierre que se decretó en marzo de 2020 debido a la pandemia. En el caso mexicano, la reapertura total de los cruces significa reactivar la economía transfronteriza tras el impacto de la emergencia sanitaria, estimado en 72 mil millones de dólares durante los 20 meses que duró el cierre. Ayer, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos emitió un comunicado en el que se reiteró que la frontera entre ese país y México solo será transitable para aquellas personas que cuenten con su esquema de vacunación completo con vacunas avaladas por la Organización Mundial de la Salud. Y como ya le estábamos diciendo, pues prácticamente se hizo una horda de gente ayer, desde muy temprano en la mañana, gente que ya se preparó, fue, hizo las filas en Reynosa, se hacían filas de hasta 5 horas para poder cruzar, y esto era para residentes, gente que ya estaba aquí en México y quería cruzar por la vía terrestre, y ya comentaban en redes sociales, hicimos 5 horas, prepárense psicológicamente, durante la mañana, ya las primeras horas de actividad del puente, se comenzó a agilizar este cruce. En muchos cruces, sobre todo en McAllen, se comentaba incluso que te pedían rapidito el papel, no se fijaban tanto de que, bueno, sí, aquí está tu papel de vacunación, pásale. Pero sí, también había, dependía mucho de la gente de inmigración que te podía tocar, que se podían poner más inquisitivos o requisitosos para revisar este documento esencial para el cruce. No se le vaya a ocurrir llegar y decir, ay, ¿sabe qué cree, oficial, que se me olvidó? Porque lo van a retachar o peor aún, le quitan la visa y luego no cruza. Entonces ahorita a las 10:22 de la mañana en el cruce de Juárez, en el puente Lincoln, esto es del lado mexicano, así, qué maravilloso, y así se mantenga hasta el fin de semana, así hacemos changuitos. A las 10:23 se mantiene bastante ágil, esto es el lado mexicano, se ve casi sin nada de tráfico, a excepción de algunos vehículos que están cruzando, algunos en Sentry que ya tienen avalado este permiso para cruzar de forma automática. Esto es del lado ya americano, por el punto de los outlets famosas, que a propósito, este punto precisamente fue el que peor le fue en este... en esta pandemia, y es que recién abiertas estaban las outlets, no tenían ni el año y ¡pum!, que nos cierran el negocio. Y pues, ¿quién iba para allá? Estuvo muy triste para Laredo, para la gente que vive en Laredo, es buena noticia esta reapertura porque se activa la economía nuevamente para todos los mexicanos que les gustaba cruzar hacia el lado americano, hacer sus compritas, ya sea los famosos perfumes que se ponían ahí en el centro, pues bueno, así las cosas. Si usted quiere cruzar, para el fin de semana, planee todo su itinerario, váyase muy temprano o en consecuencia planee ya ahora sí que todo su camino o las horas de espera que le pueda tomar ahí el cruce en los puentes, porque va a estar larga la fila con estos,
cruces que muchos mexicanos ansiaban, y había mucha gente que decía, yo nada más voy al shopping, literalmente voy al arroz y me regreso. Otros van a aprovechar más días porque pues tan ansiado. Otros decían, oye, yo nada más voy a las hamburguesas a comer un tantito a la Walmart y de regreso. Así las cosas, pero es que nos encanta, los regios nos gusta ir y pues ya ansiábamos esto. Y pues para nuestros amigos del lado americano que ya también ansiaban reactivar su economía, reabrir sus puestos locales para la compra de productos, pues así está ya por fin esta buena noticia. Por favor, si usted va a cruzar, no falsifique documentos, está muy penado. Lleve su certificado de vacunación, vale el papel que le dieron en el día de la vacunación, aunque no tenga el certificado digital, vale como quiera el papel que le dieron donde anotaron su vacuna, ese también vale. Si usted tuvo la fortuna de vacunarse en el lado americano, van a pedirle el tarjetón que se daba allá en Estados Unidos, con ese va a poder cruzar para que pueda ir a disfrutar allá. Y sobre todo, si usted se llegó a vacunar con vacuna CanSino o Sputnik, ni se le ocurra. Mejor vaya planeando su segunda o tercera dosis con las vacunas avaladas por la FDA, si es que usted tiene la intención de cruzar. Así las cosas. Vámonos a otros temas, y es que la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, hizo un llamado a quienes viajan en la caravana migrante para regularizar su estancia en México. El éxodo partió de la ciudad de Tapachula, Chiapas, el 23 de octubre, con rumbo a la Ciudad de México, y a unas horas que sean levantadas las restricciones para viajes no esenciales en la frontera de México con Estados Unidos, el instituto que dirige Francisco Garduño llamó a mujeres, menores, adultos, personas con padecimientos, enfermedad o discapacidad, a visitar las oficinas de este instituto en Campeche, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Querétaro y Morelos para realizar los trámites correspondientes. Asimismo, se destacó el compromiso del instituto para otorgar tarjetas de visitante por razones humanitarias. Cambiando de tema, la Fiscalía General de la República solicitará a un juez federal que el excandidato presidencial Ricardo Anaya permanezca interno en el reclusorio norte por su probable responsabilidad en un soborno de 6,800,000 pesos para aprobar la reforma energética en el sexenio pasado. Funcionarios del gobierno federal indicaron que la FGR requerirá al juez de control que obligue a Anaya a presentarse físicamente al Centro de Justicia Penal Federal para el debate de las medidas cautelares una vez que sea imputado. La estrategia de la Fiscalía para evitar que el panista escape, entre comillas, comentaron, será la misma que se utilizó para el exsenador Jorge Luis Lavalle Mauri, quien tras comparecer por videoconferencia se le pidió acudir al Centro de Justicia para el debate de las medidas cautelares, esto mientras se resolvía su situación jurídica. Con pruebas genéticas se llevará a cabo la identificación de 17 víctimas del choque de un camión de carga que se quedó sin frenos contra una decena de automóviles en la zona de la caseta de cobro de la autopista México-Puebla, por lo que la entrega de cuerpos llevará tiempo. Así lo informaron fuentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Familiares de las víctimas deberán acudir al Centro de Justicia de Ixtapaluca y de ahí serán trasladadas a la Fiscalía de Texcoco para realizar pruebas genéticas y detectar si hay compatibilidad con los cuerpos. Así lo indicaron médicos forenses, especialistas en genética que trabajaban desde la noche del 6 de noviembre para identificar a las 17 víctimas de este siniestro. Vamos a ver cómo se va a encontrar la semana. En cuestión del tiempo, hay que ponernos abrigo, ya hay que sacarlas de manga corta otra vez, o si de plano vamos a sacar la chamarra. Mi compañera Yuli Castillo nos tiene toda la información. Muy buenos días, qué gusto me da poder saludarlo una vez más y regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo porque usted tiene que conocer los cambios importantes que se vienen para esta semana. La temperatura máxima para este lunes, 24 grados centígrados, la mínima en el transcurso de la noche entre los 18 a los 19 grados centígrados. Tendremos un cielo parcialmente nublado predominando, la probabilidad de lluvia en un 10% y la humedad en el ambiente de 76%. Para el día de mañana martes también estaremos
estaremos amaneciendo con temperatura fresca, 16, 17 grados centígrados. Ya por la tarde el termómetro asciende hasta llegar a 24 grados centígrados. La temperatura en el transcurso de la noche oscilando de los 19 a los 20 grados centígrados. La probabilidad de precipitación en un 20%, un cielo parcialmente nublado, y así va a continuar para el día miércoles. La temperatura en el transcurso de la tarde alcanzando casi los 30 grados centígrados. Poco a poco empiezan a recuperarse las temperaturas por la tarde. Por la mañana otra vez tendremos ambiente fresco, 17, 18 grados centígrados. Por la noche 20 grados. Para el día jueves un cielo despejado, no tenemos probabilidad de precipitación. La temperatura por la tarde de 29 grados centígrados. La sensación térmica hasta de 31, 32 grados centígrados. La mínima de 20 grados. Para el día viernes iniciamos el fin de semana con un cielo parcialmente nublado. La probabilidad de lluvia se encuentra activa en un 20%, 25 con 17 grados. Y para el día sábado hay que extremar precauciones. Hay pronóstico de precipitación en un 20, en un 30%. Lluvias intermitentes en algunas zonas del área metropolitana. Estaremos amaneciendo con temperatura fresca entre los 15 a 16 grados centígrados. Y nuevamente en el transcurso de la noche se viene el descenso marcado en las temperaturas, 14 grados y la máxima entre los 20 a los 21 grados centígrados. Le informo las temperaturas y las condiciones para la República Mexicana. Para Tijuana, un cielo parcialmente nublado. Continúa ambiente fresco en el transcurso de la mañana y también por la noche, oscilando el termómetro los 12 a los 15 grados centígrados. La temperatura máxima alcanzando los 20 grados. Para Chihuahua, Mazatlán, un cielo parcialmente nublado. Máximas de 28 a 31 grados centígrados. La mínima de 18 a 24 grados. También para Guadalajara, un cielo completamente despejado. La temperatura por la tarde de 28, sensación térmica hasta de 30 grados, que nuevamente por la mañana y por la noche hay ambiente fresco entre los 15 a los 16 grados centígrados. También para Torreón, un cielo soleado, la máxima de 30, la mínima entre los 18 a 19 grados centígrados. Y le comento que para el territorio tejano estará predominando un cielo con escasa nubosidad. Continúan las temperaturas calurosas de 28 a 29 grados centígrados, la mínima de 19 a 21 grados Celsius. Y ya por último le informo que para toda la península de Yucatán hay un canal de baja presión. Esto mismo estaría trayendo rachas entre los 60 a los 70 kilómetros por hora de viento. La temperatura máxima alcanzando los 27 a los 30 grados centígrados y las mínimas entre los 19 a los 24 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Yo lo veo el día de mañana. Que siga teniendo usted un excelente lunes. Muchísimas gracias, Julie. Bueno, vamos a información internacional. La Organización Mundial de la Salud enviará expertos en cuidado de pacientes con quemaduras a Sierra Leona después de un choque entre dos camiones, uno de ellos cargado con cientos de litros de gasolina y resultó en una explosión que ha dejado al menos 100 muertos y más de 93 heridos. La OMS está movilizando suministros especializados para apoyar a Sierra Leona en respuesta a la mortal explosión de Freetown. Así lo escribió el organismo en un mensaje de Twitter, y la organización detalló que se encuentran trabajando para que expertos en el tratamiento de quemaduras puedan ser desplegados en la zona y que darán el apoyo necesario al país en este terrible momento. Mire lo que ocurrió este fin de semana en Houston. La policía abrió una investigación criminal después de que al menos 8 personas murieran y decenas más resultaran heridas tras una estampida ocurrida en la noche del viernes en un festival de música en esta ciudad. Las víctimas tenían entre 14 y 27 años. El sábado, el jefe de esa institución, Troy Finner, dijo que la investigación incluiría las divisiones de homicidios y narcóticos. La policía indaga las denuncias de que un agente de seguridad recibió una inyección en el cuello mientras intentaba movilizar a un asistente del concierto. Asimismo, reportes de que alguien en la audiencia había estado inyectando drogas a algunos de los asistentes. Acerca de este evento es que esta, como bien comentaban algunos compañeros aquí en la producción, esta no fue la estampida, esta fue la primera de otra estampida
que hubo dentro del evento, y es que el evento estaba cercado para una cantidad específica de personas. Sin embargo, el aforo del evento se rebasó después de que se rompieran las vallas del evento, y ya la policía y autoridades no pudieron hacer nada al respecto al momento de que entrara toda esta horda de personas. Después, ya que el cantante de rap Travis Scott estuviera cantando y todavía se presentara la segunda estampida, estuvo cantando al menos 27 minutos más sin detener el concierto, cosa que resultó después en las 8 muertes de varias personas, en las 8 muertes de incluso hispanos, gente menores de edad, chicos de 15 años, 13 años, el más pequeño de estas víctimas mortales. Definitivamente queda mucho de qué hablar, y sobre todo, bueno, también escarmentar en cabeza ajena son eventos, son festivales de música que, si bien en muchas ocasiones se presume mucho de la organización, y lo decimos para escarmentar en cabeza ajena, porque también puede suceder aquí en Monterrey, ya se reactivan los festivales. Esto sucedió relativamente cerca, estamos hablando de Houston, Texas, a unas 6 horas de aquí de la ciudad de Monterrey. Y mire usted, así deja mucho de qué hablar, y sobre todo pues para reflexionar al momento de la organización de eventos. Así las cosas. Vamos a cambiar de tema, y es que miles de turistas aprovecharon el fin de semana para visitar la isla de La Palma en España, atraídos por el volcán Cumbre Vieja, que tras varios días después de entrar en erupción, pues ya se empiezan a calmar un poquito las cosas, sin embargo sigue siendo un punto de peligro, Para este fin de semana, las compañías aéreas y marítimas presentaban un completo y casi absoluto, y la previsión del sector hotelero está en La Palma recibir en torno a 10.000 visitantes atraídos por las impactantes imágenes del volcán. Este turismo vulcanológico es en estos momentos la única fuente de ingresos para determinados establecimientos y zonas concretas de La Palma que se vieron afectadas por el impacto del volcán después de empezar a recuperarse de las pérdidas que dejó la pandemia del coronavirus. Un cerdo protagonizó la semana pasada una cómica persecución policial en la ciudad de Pensacola, en Estados Unidos, eludiendo durante una hora a los agentes de policía. Una hora entera estuvieron en friega los agentes de policía, no podían pescar a mi cochinito, y según precisaron desde la fuerza, pues varios testigos reportaron haber visto un perro feo, otros dijeron que un chupacabras, nada, era este cochinito, todo bonito, hombre, corriendo prácticamente por uno de los vecindarios céntricos de la ciudad de Pensacola. El departamento de policía compartió en su perfil de Facebook varias fotos que ilustran cómo transcurrió el operativo para capturar al huidizo animal, y recomendó apreciar la publicación con la música del clásico programa de humor de Benny Hill, usada con frecuencia en escenas de persecución cómicas. Como era de esperar, las imágenes no tardaron en hacerse virales en la red, dando lugar a todo tipo de memes. ¡Ay, pobrecito! Puerco araña, y así nos va. Ahí va todo amarradito. ¿Y él qué culpa tiene? Y luego imagínense. Pero bueno, ya está sano y salvo nuestro amigo el cochinito. Vamos con mi compañera Carla Mosigo, quien nos tiene más información en tendencias. Muchísimas gracias, Brenda. Excelente inicio de semana, excelente lunes. Y qué mejor manera que ver los videos que son virales en las redes sociales. Y déjenme le adelanto que vienen videos muy emocionantes. Pero vamos a comenzar con el primer video, y déjenme le cuento que un perro condujo un carrito de golf, sí, así como lo ve en su pantalla, y chocó contra la camioneta de su dueña, esto en Winnipeg, en Canadá. El sorprendente video muestra cómo el perro decide subir al auto, conduce en círculos unos pocos metros y se va así, directito en contra de la camioneta. Rápidamente, el can decide bajar del carrito de golf, se queda unos segundos viendo pues el despapalle que hizo, y pues luego huyó del lugar. Fue a través de las cámaras de seguridad de la casa como sus dueños se dieron cuenta de la increíble hazaña que hizo esta mascota. Mira nada más cómo va ahí conduciendo y se fue directo contra la camioneta.
Y seguimos con otra historia. Le voy a platicar. Si bien dicen que cuando uno se muere, pues no se lleva nada a la tumba, pero en el siguiente caso definitivamente no cuenta. Le platico que morir enterrado con su camioneta, ese fue el deseo de un hombre que perdió la vida y fue sepultado en Baja California Sur. A través de las redes sociales, se dio a conocer el video donde se cumple la última voluntad de este hombre, pues que no quiso dejarle su camioneta a nadie. El vehículo pickup fue regalado al hombre por su hijo, pero debido a que no logró disfrutarlo, fue sepultado con la camioneta. Pero no le voy a contar más y vamos a ver aquí este video. Y ya por último le traigo un video que si usted debe de tener los nervios de acero para que no se muerda las uñas. Déjeme, le voy a platicar y le voy a describir el siguiente video que pues mientras saltaban entre dos edificios de más de 15 pisos, unos niños fueron grabados por un vecino en China. Las impactantes imágenes muestran a dos pequeños menores de 8 años divirtiéndose a metros de altura e inclusive a punto de caer. Aunque los niños estuvieron un tiempo jugando, en ningún momento se vio a un adulto cerca de ellos o pues buscándolo, ¿verdad? Hasta hoy es poca la información que hay al respecto, pero afortunadamente los menores se encuentran bien. Vamos a ver aquí un fragmento de este video. Híjole, qué nervios al ver este video. Y pues estos fueron los videos más virales de este lunes y quiero aprovechar para invitarlo a que nos siga en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Carlo Mosigo, que tenga un excelente inicio de semana y nos vemos hasta mañana. Muchísimas gracias, Carlita. Y ahora vamos a los deportes. Mi compañero Rafa, mira que puso como 5 pantallas en su casa para poder cubrir todas las cosas que hubo en deportes este fin. Y ya nos tiene todos los detalles. Adelante. Gracias, Brenda, qué gusto me da saludarlo. Nos acomodamos que vamos rápido con la información de los deportes, que hubo un fin de semana cargado de emociones, con mucha actividad, y vamos a empezar hablando de fútbol, lo que sucedió con el equipo de Tigres, la visita del Tuca Ferretti por primera vez al Estadio Universitario después de su salida del equipo felino. La gente lo recibió con aplausos, con ovaciones, y los jugadores fueron a hacerle bolita y abrazarlo, apapacharlo. Es el técnico más ganador en la historia de los felinos y no era para menos este tipo de reconocimiento. Se acercó por ahí hasta algunos elementos que pensábamos que no lo iban a hacer, como el caso del Diente López, que con Tuca tuvo muy poca actividad, Leo Fernández, y al final pues llegó Nahuel, llegó Guiñac y llegó Guido Pizarro para abrazarlo, para estar ahí compartiendo algunos momentos con él. Así fue la calurosa bienvenida que le dieron tanto los jugadores como los aficionados a Ricardo Ferretti. Lo que no fue caluroso fue lo que sucedió en el terreno de juego, porque ahí el Diente se despachó con doblete. Primero este golazo a Hugo González, que no sé qué le pasa a Hugo, que cada vez que enfrenta a Tigres se hace chiquito Hugo. Aquí la verdad que fue un golazo del Diente, me recordó aquel silbanazo, ¿se acuerda? En la final de Tigres Pachuca. Fue muy similar, de la misma zona, pegado a la banda, pero Hugo termina comiéndose la anotación. Después, Juan Pablo Vigón, que resultó ser una súper contratación para el equipo de Tigres, lograba el 2-0. La gente ya lo quiere, lo idolatra, coreó su nombre después de la anotación. Y para cerrar la cuenta, ¿quién más? El Diente López, que anduvo on fire en esta temporada. El Diente con este gol
amarraba su título de goleo individual, el diente que esperaba que Berterame el día siguiente, o sea el domingo, no marcara gol para poder compartir el título de goleo. Así el equipo de Tigres ganó y el diente se convierte en el campeón de goleo individual. Ahí lo estamos viendo, la Liga MX compartió esta imagen, campeón de goleo Nicolás el Diente López. Tigres también lo presumió de esta manera, compartiéndolo con Berterame del San Luis. Así que Tigres tiene ya 4 títulos de goleo individual, 4 jugadores que se han proclamado como los máximos goleadores en una temporada. Y luego, pues el Tuca Ferretti se le olvidó que estaba ya con Bravos. Véanlo, ese de chamarra negra, sí lo vio que metió freno y luego reversa, porque ya iba el vestidor de Tigres, vean. Va platicando ahí con Guido Pizarro, bien tranquilo, bien feliz, y dice, acá, ¿a dónde voy? Y mete reversa y se va para el otro lado. La costumbre, hombre, ¿a poco no le pasa a usted que cuando ya está muy acostumbrado a manejar una misma ruta y cuando va a otro lado, ¡ah, ya me pasé! Y tiene que aplicarla del Tuca Ferretti, pues así le pasó al técnico de Tigres, que ya iba para la banca, para el vestidor del equipo de Tigres, y ahí le ha de decir Pizarro, oye, ¿a dónde vas? Y el Tuca, ¡ah, tienes razón! Y ya se fue para con el equipo de Bravos. Lo que pasa después de 11 años, 11 años tomando el mismo camino, bueno, pues obviamente se iba a equivocar, y luego ya después llegó a saludar a Guerrerito. Así las cosas, lo que pasó el sábado en el Estadio Universitario. Y bueno, los que de plano no dan una son los Rayados del Monterrey, que bueno, no sacaron un mal resultado. Les fue bien contra el América porque empataron, tenían un hombre menos, falla un penal el América, o más bien lo mete, pero por ahí con infracción. Y bueno, pues el equipo del Monterrey empató 0-0 con el América en el Azteca. Le digo, el resultado no es malo, pero si lo sumamos a los últimos partidos del Monterrey, pues llegó a 6 partidos sin triunfo. Es el equipo que peor llega a la liguilla. Monterrey estará ya en el repechaje después de que quedó pues ya definido cómo se jugarán los partidos de repechaje, donde los Rayados estarán enfrentando al Cruz Azul. Así los encuentros de repechaje: Santos contra San Luis, que fue la última jornada, se vuelven a enfrentar en 2 semanas más. Toluca contra el equipo de los Pumas, que entró de milagro Pumas remontando un marcador adverso de 3-1 para ganar 4-3 al Cruz Azul. Y bueno, pues el otro encuentro es el de Puebla contra el Guadalajara. Así los partidos, estos, los que avancen, irán a los cuartos de final, donde ya están esperándolos el equipo de América, Atlas, el equipo de Tigres, por supuesto, que también logró su pase directo a la liguilla. Los encuentros ahí de y León, que es el otro que quedó en tercer lugar, América primero, Atlas segundo, León tercero, Tigres cuarto, esos ya están en los cuartos de final, esperan rivales que salgan del repechaje. Y bueno, pues como le decía, fue una semana llena de bastante actividad, de muchísimo que platicar, y por supuesto el orgullo de este fin de semana, uno de ellos es Checo Pérez, porque hubo dos que nos llenaron de orgullo, dos mexicanos, y los dos son de Jalisco. El primero de ellos, Checo Pérez, que en el Gran Premio de México logró podium, se quedó con el tercer lugar, logrando Red Bull el 1-3 en una carrera de ensueño donde se festejó a lo grande. Sabíamos que Checo difícilmente iba a quedar en primero, porque aún y cuando lo pudiera hacer, tendría que haberle dado el pase a Max Verstappen, quien es el que está peleando la primera posición junto con Hamilton, y así quedó. Primer lugar para Checo, para Max Verstappen de Red Bull. Segundo lugar para Lewis Hamilton y tercero para Checo Pérez. Valtteri Bottas tuvo un accidente desde el inicio de la carrera que lo llevó hasta la 15ª posición. De esta manera, el equipo de Red Bull en la recta final de la temporada se enfila para poder conseguir cosas importantes, con Checo teniendo excelente participación. Ligó 3 podiums consecutivos con el que consiguió el día de ayer. Así quedaron las posiciones en el Gran Premio de México, donde Verstappen queda en primer lugar, Hamilton segundo, Pérez en tercero. Después, pues si usted busca a Valtteri Bottas, tiene que bajar hasta la 15ª posición, que son pues los 4 pilotos que están peleando hombro a hombro, palmo a palmo, y donde Mercedes sigue en primer lugar, pero Red Bull está a un punto de alcanzarlo, de rebasarlo, y Checo Pérez también se acerca muchísimo a Valtteri Bottas para poderlo superar en la clasificación individual de pilotos. En el de equipos, Red Bull podría ya rebasar a Mercedes-Benz. Y bueno, pues después de ver este orgullo, nos vamos con otra
Otro momento inolvidable, el Canelo Álvarez callando bocas, lo sigue haciendo y habrá todavía detractores que aún así no los vas a tener contentos, pero lo que sucedió el sábado por la noche fue también digno de aplaudirse, de ponerse de pie y ovacionar a Saúl el Canelo Álvarez, que logró derrotar por nocaut a Caleb Plant en el round 11, donde conecta primero un derechazo que lo manda a la lona, se quiere levantar y sigue el Canelo tundiéndole con todo hasta que ya no pudo más el norteamericano. Se cae, ahí el referee dice ya no más, se acaba la pelea y Canelo logra el campeonato unificado. Los cuatro cinturones son para el Canelo y con esto logra algo histórico, el primer mexicano que logra unificar todos los cinturones en esta categoría y así convertirse en el mejor boxeador de la actualidad. Felicidades para el Canelo, orgullo mexicano. Y bueno, pues también hubo actividad de la NFL y es que no paramos de información, muchísimo que platicar. Lo que sucedió en los partidos de la NFL, ahí vemos algunos de los resultados donde el equipo de los Patriotas logró derrotar a las Panteras de Carolina 24-6. El equipo de San Francisco, que no da una, pierde ante Arizona, que regresa al triunfo después de haber perdido la semana pasada. A los que no les fue bien fue a los Empacadores de Green Bay, que perdieron sin Aaron Rodgers de 7-13 ante los Jefes de Kansas City. Dentro de los resultados, los Titanes siguen demostrando ser un equipo serio y contendiente al Super Bowl 28-16 sobre el equipo de los Carneros de Los Ángeles. Los Vaqueros de Dallas perdieron, rompen esa racha que tenían bastante positiva ante los Broncos de Denver. El equipo de Cleveland 41-16 a los Bengalíes de Cincinnati, que andaban bien y que ahora les tocó perder de esta manera humillante. Así las cosas dentro de la semana 9 de la NFL. Y bueno, pues también lo que sucedió con el deporte blanco en el tenis. Novak Djokovic vuelve a recuperar la cima al ganar en París este encuentro ante el ruso Medvedev, donde pues se saca la espina. Recuerdan ustedes que Medvedev lo había dejado eliminado. Bueno, pues ahora Djokovic logra el título después de 51 días sin competir, regresó a la acción en París y el botín pues se queda para él. El serbio logró el título en París en su 37º torneo Masters, 1001 más que Rafa Nadal, y pues así elimina y queda campeón sobre el ruso Daniil Medvedev. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga usted un excelente inicio de semana. Muchísimas gracias, Rafa. Ahora vamos con Alfonso Pérez y el mundo de los espectáculos. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Llegamos a la información de los famosos y arrancamos. Bueno, venimos con mucha información, pero arrancamos con lamentables noticias y es que vamos a iniciar justamente con esta noticia que estamos viendo en pantalla o con estas imágenes, y es que se trata de que el día de ayer se dio a conocer la lamentable muerte del actor Enrique Rocha a los 81 años de edad. El día de ayer por la tarde, justamente cuando pues estábamos ocupados en otras situaciones del mundo del espectáculo, sale esta nota que fue compartida a través de las redes sociales justamente, en la cual pues bueno, nos daban a conocer ser que el mundo del espectáculo se vestía de luto. Con ello, pues se va un tremendo actor con una tremenda carrera que inició, bueno, ya hace años, por allá de 1965, donde Enrique había iniciado su carrera. Se va también no solamente un gran actor, obviamente un gran ser humano, sino una tremenda voz, una voz que marcó muchos momentos de la televisión mexicana, no solamente dentro de las telenovelas. Su voz, la verdad es que fue a dar a muchas partes por lo mismo, por cómo tenía esa presencia con esa voz maravillosa. Y bueno, pues el día de ayer por la tarde, noche, se da esta lamentable noticia. Recordemos que el actor pues participó en gran cantidad de telenovelas como Mundo de Juguete en 1974, Dos Mujeres, Un Camino, Mi Pequeña Traviesa, El Privilegio de Amar, Rebelde en 2004 y bueno, pues así muchas, muchas más. Obviamente tras este deceso, muchos compañeros del mundo del espectáculo empezaron a compartir pues mensajes lamentando el deceso del actor Enrique Rocha. Hoy por la mañana ya se dieron, se están llevando a cabo los servicios funerarios allá en Ciudad de México. No se sabe todavía dónde va a descansar este actor originario
de Guanajuato, pero bueno, lamentable sin duda esta noticia el día de ayer, una noticia que nos sorprendió a todos y también al menos las personas allegadas al actor quienes dieron esta noticia decían que sorprendió a todos porque tenía muy buena salud, dice que fue repentino, aún no se pues especifica justamente qué fue lo que le quitó la vida, pero dicen, nos sorprendió a todos, estaba muy bien de salud y de repente, bueno, pues pierde la vida y parte de este mundo. Bueno, pues lamentable sin duda, pero deja tremenda huella en el mundo de la televisión. Descanse en paz, don Enrique Rocha. Bueno, ahí está. Vámonos con cosas más agradables. Y es que el día de ayer, Cristian Nodal se presentó aquí en la ciudad de Monterrey, justamente en el Domo Care. Por supuesto que estuvimos presentes como lo hacemos con cada uno de los conciertos. El cantante, quien estaba pactado para iniciar a las 9, bueno, llegó como a las 10:10 al palenque. O sea que ya desde ahí, pues no iba a empezar a las 9, obviamente. Estuvimos esperándolo algunas horas ahí afuera, tanto a su llegada como a su salida, a ver si obteníamos algunas palabras referente a esta situación que está pasando recientemente, que trae un pleito ahí más o menos con su disquera. Acaba de empezar esta situación de que si lo quieren demandar, que él está a lo mejor con la situación de quiere demandar a su disquera. Bueno, quisimos entrevistarlo, no se pudo. Lo que es cierto es que Cristian una vez más le fue espectacular ayer en esta noche donde tuvo pues ahí justamente este cariño del público. Invitó a dos jovencitos al escenario, primeramente un niño a quien le regaló su sombrero y después esta chamaquita, que la verdad la chamaquita entró nada más por la fotografía, porque al momento que intentó cantar la canción o no se la sabía o se puso nerviosa que cantó una estrofa, después dejó el micrófono y lo único que hizo fue tomarse fotografías con el cantante, abrazarlo, besarlo, y Cristian con cara de que no, hombre, ¿para qué pasa esta muchacha si se sabe la canción? Pero bueno, ahí está justamente parte de esta presentación de Cristian Nodal ayer domingo, bien desvelados que andamos todos, señora, pero ni modo, chamba, chamba. Vamos a escuchar un poquito de Cristian Nodal. Yo ahora estoy cantando mis penas contando. Ahí está justamente como lo mencionó. Bueno, esta chica estaba muy emocionada, se tomó fotografías y Cristian Nodal también se mostró muy agradecido por este sold out que le dio la gente en Monterrey. Apenas acababa de ir hace unos meses que vino a Palco Tecate y hoy regresó al Domo Care y la verdad es que bueno, le fue súper bien y también estuvo anunciando que regresa a principios del próximo 2022 y seguro que también serán dos fechas con llenos en estas presentaciones que ayer por la noche anunció para su próximo regreso aquí a la Sultana del Norte. Y hablando de palenques, vámonos ahora pero con Julián Álvarez. Porque oiga, ayer mientras justamente estábamos en esta presentación de Cristian Nodal, de repente en redes sociales empezó pues a llegar esta información, oiga, pleitos, borlote, garrotazos en la presentación justamente de Julián Álvarez que estamos viendo aquí en pantalla, donde en Durango, Gómez Palacios, que bueno, estamos viendo las imágenes, estaba presentando en un recinto allá, según la información. A la gente se empezó a querer pasar a tomar fotografías, las cosas se salieron de control y tanto se salieron de control que miren nada más, empezaron los garrotazos justamente en este recinto allá en Durango durante la presentación de Julián Álvarez. Esto obviamente pues se tuvo que parar. Es lamentable, es vergonzoso ver cómo en este tipo de espectáculos, bueno, ocurren estas cosas por gente borracha, por gente necia, la verdad. Y bueno, pues ahí se hicieron los catorrazos en esta presentación de Julián Álvarez allá en Durango. Lamentable. El cantante no ha compartido nada a través de las redes sociales, pero bueno, lo que sí es que el público compartió esas imágenes del público, pues que se estuvo agarrando de la greña.
y seguía y seguía y seguía pleito. Cuando suceden estas cosas, siempre me pregunto, los borrachos, los necios, los malacopa, ¿qué pensarán, qué sentirán después al otro día ver las imágenes que fueron los causantes de este tipo de acontecimientos nada agradables y que obviamente nada más llegan pues a interrumpir los momentos de diversión que tiene la demás gente que, bueno, pues tuvieron que obviamente aguantar toda esta situación que se vivió ayer en este concierto del cantante Julio Álvarez. Es la información de los espectáculos. Arrancamos esta semana y lo dejamos bien informado. Muchas gracias, Alfonso. Y ahora vamos al Consejo de las Finanzas con Jesús Villarreal. Gracias, Brenda. El día de hoy les quiero hablar un tema muy importante y que desde mi punto de vista hay que romper el paradigma de que las inversiones, vamos a decir, en casa de bolsa o inversiones financieras, ya sea, digo, hoy en día que están de moda las criptos y cualquier tipo de inversión, las puede hacer cualquier persona. De hecho, hoy en día hay casas de bolsa que de 10 mil pesos pueden operar en línea y pueden operar en un sinfín de inversiones y se las quiero mencionar. Desde que tienes una cuenta de inversión en México, vamos a decir que operas por la Bolsa Mexicana de Valores o por Viva, que es la otra bolsa que existe, puedes invertir en el SIC, que es el Sistema Internacional de Cotizaciones. Es decir, que hay acciones en Estados Unidos, ya sea ETFs, acciones en Europa, China, en todas partes del mundo o en muchas partes del mundo, donde tú puedes invertir y comprar títulos desde pequeñas cantidades de dinero. Y muchas veces la gente desconoce y no hace este tipo de inversiones porque piensa que, insisto, que se requieren grandes cantidades de dinero. De hecho, por ejemplo, en casas de bolsa puedes invertir en fondos que están indizados, en fondos de robótica, de salud, de medio ambiente, de redes sociales. Podemos invertir prácticamente en el futuro de la humanidad. O sea, lo que la gente piensa que puede ser el futuro de la humanidad o lo que ya hoy en día es un presente muy, muy real, pero que se va a convertir o que se puede convertir en el futuro de la humanidad, podemos invertir ahí. Podemos invertir en dólares, podemos invertir en commodities, ya sea oro, plata, petróleo. Tú puedes tener un portafolio diversificado, obviamente teniendo una inversión conservadora y otra inversión diversificada en otros productos, pero aquí lo importante es que sepas que puedes tener una inversión como invierte cualquier persona con grandes cantidades de dinero y que en casas de bolsa o en México puedes tener una inversión desde 10 mil pesos o inclusive hasta menos, que puedes tener acceso a todos estos mercados. Te recomiendo que te acerques con un asesor financiero y que valores estos tipos de inversiones, ya que en el mediano y largo plazo es una mucho mejor inversión. Y ahorita, hoy por hoy, que la inflación está más alta, que vamos a decir que el CETE, y que el tener el dinero invertido, para empezar, si no lo tienes invertido está mal, pero si lo tienes invertido y nada más estás recibiendo una tacita que no es muy atractiva, considero que es mejor revisar, buscar una diversificación y buscar ganarle la inflación para que tu dinero no pierda poder adquisitivo. Gracias y esto por hoy. Ahí está Jesús. Y bueno, pues si usted ya tenía planeado o todavía no tiene planeado qué hacer con el aguinaldo, esta es una muy buena oportunidad para empezar a invertir y sobre todo crecer su patrimonio. Hasta aquí toda la información del día de hoy. Me dio mucho gusto haberlo informado en esta mañana. Recuerde seguirnos a través de nuestras plataformas. Ciber TV Digital en YouTube. Ahí puede encontrar todos los videos de nuestros reportajes. Ciber TV en Facebook para estar en contacto. También nos puede seguir a través de Ciber TV Noticias 1 en Twitter y en Instagram. También está /Ciber TV. Mi nombre es Brenda Cavazos. Yo lo veo en un ratito más en resumen en punto a las 12 del mediodía.